Hola a todos. Gracias. Gracias por acompañarnos. Qué bueno que están ahí. De nuevo con ustedes aquí en TVNCTV a través de Facebook, TVNCTV.com, martilloyclavo.com y todas las redes sociales donde nosotros llegamos. Un abrazo a cada uno de ustedes que permanentemente nos siguen aquí en la red social. Hoy quiero abordar un tópico de interés que los dominicanos, fruto del ciclón este Isaías y de los aprestos de cambio de gobierno, han estado olvidando, pero que ha sido colocado como una especie de seda por parte de el gobierno de Danilo Medina, que ha cometido una indelicadeza con las nuevas autoridades a tomar las riendas en los días por venir. Se trata del decreto que ha emitido el presidente Danilo Medina, que aprueba el Aeropuerto Internacional de Bávaro. Hemos tenido acceso al decreto y vamos a abordar con ustedes este tema en el día de hoy. La construcción de este aeropuerto está a cargo del grupo empresarial Abrisa. Ha tomado el presidente la decisión en un momento que debió mantener cierta prudencia protocolar y al menos, como dice Paliza, debió comunicarle a las nuevas autoridades los pasos que daría para evitarle un problema al gobierno futuro. El presidente de la República, Danilo Medina, como ya le he dicho, aprobó mediante decreto el establecimiento del Aeropuerto Internacional de Bávaro en el paraje de Tres Piezas, sector El Salado del municipio Salvador de Higüey. Es el decreto número 270-20 que emitió recientemente y que fue ejecutado en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los 21 días del mes de julio del año 2020, año 177 de la independencia y 157 de la restauración. Ahí está la firma del presidente Medina y arriba están viendo el escudo nacional con el nombre del presidente de la República. De acuerdo con este decreto, el 270-20, emitido el 21 de este mes, del pasado mes, la autorización del aeropuerto le corresponde al Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC, según los términos de la referida disposición legal. El IDAC, según el documento obtenido a través en la página web de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, fiscalizará la construcción, puesta en funcionamiento y operación aeronáutica de la terminal. Dispone que la empresa aeroportuaria o del Aeropuerto Internacional de Bávaro, AIP SAS, deberá cumplir todas las disposiciones legales, reglamentarias y normas administrativas que le fueren aplicables, así como certificaciones, permisos y autorizaciones requeridas de aviación mediante ambiente municipal, entre otras. Por su parte, Paliza dijo que el gobierno no consultó la construcción del aeropuerto de Bávaro con las nuevas autoridades, lo que de por sí crea un problema al gobierno entrante. Por su prudencia debieron consultar con el equipo de transición de Luis Abinader, ha dicho Paliza. El próximo ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, dijo que el gobierno actual de Danilo Medina no consultó con las autoridades electas ninguna de las medidas tomadas en los últimos días, incluyendo la autorización para la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro. Y esto es una falta garrafal, es una falta de delicadeza, es una falta de protocolo. Es una falta de atención y de respeto para las nuevas autoridades. Aclaró que aunque el presidente actual está facultado constitucionalmente de tomar cualquier decisión que crea pertinente hasta el 16 de agosto, que es cuando termina su mandato, por prudencia, debieron
ser consultados con el equipo de transición de Luis Abinader, y eso se entiende claramente. O sea, se le ha dado prácticamente un fo a Luis Abinader y a su grupo, porque este problema al final lo va a adquirir el gobierno entrante. Eso es lo prudente, es lo aconsejado, que esas medidas sean aplicadas hasta que llegue el próximo gobierno, dijo el propio Paliza al ser entrevistado a su llegada al hostal Nicolás de Obando, donde el presidente Luis Abinader había y ha establecido su centro de operaciones. Aseguró Paliza que una vez el presidente electo asuma el poder, muchas de las decisiones tomadas actualmente serán revisadas porque generan dudas en el pueblo dominicano, según la prensa local. Y es normal que generen dudas. Yo creo que el presidente Medina está haciendo cosas de loco con el objetivo de empantanar al presidente entrante para que las autoridades entrantes tengan que recurrir a la saliente. Y eso es un golpe bajo. Quieras o no, es un golpe bajo y es un golpe de mal gusto y desdice mucho de un presidente que ya se va. Salga por la puerta ancha, presidente Medina. El problema no está en entrar, está en salir. ¿Cómo usted va a salir? Se recuerda que mediante el decreto 270-20 emitido el 21 de julio de este año, el presidente Danilo Medina aprobó el establecimiento del aeropuerto internacional de Bávaro. En tanto, y según el periódico El Nacional, de manera extraoficial, ejecutivos del grupo Punta Cana se encontraban reunidos analizando la situación para fijar una posición oficial al respecto. Segundo aeropuerto en la Altagracia, que otra cosa que uno no entiende. ¿Cuál es la razón de hacer un aeropuerto internacional en Bávaro si ya tienen uno en Higüey? Y es un aeropuerto internacional. Lo idóneo hubiese sido que se remodelara el aeropuerto que está en la Altagracia si se necesitaba ampliar cualquier cosa. ¿Por qué hacer un gasto innecesario en un momento que la República Dominicana está en su peor momento económico, con una pandemia que el gobierno no ha sabido demostrar, el gobierno actual no ha sabido demostrar dónde fue a parar la cantidad de dineros y de ayudas, más el dinero del préstamo para el COVID, que se mantuvieron hablando mentiras hasta el 5 de julio, día de las elecciones nacionales? Yo vuelvo y me pregunto, ¿qué necesidad hay si hay un segundo aeropuerto? ¿Sería el segundo aeropuerto internacional en la provincia turística de la Altagracia? Pues actualmente opera el aeropuerto internacional de Punta Cana, actualmente el de mayor tráfico de pasajeros en el país, según las estadísticas de la Junta de Aviación Civil, JAC. ¿O es que quieren evadir la responsabilidad que tienen las autoridades americanas con el aeropuerto de Punta Cana? Todos sabemos, todos los dominicanos sabemos que Punta Cana, el grupo del PLD, lo erigió como otra república dentro de la República Dominicana. Y es lo que no entendemos por parte del presidente Danilo Medina. ¿Qué se busca cuando se pudo haber hecho un trabajo de ampliación en el aeropuerto de Punta Cana? Un aeropuerto amplio, un aeropuerto bonito, un aeropuerto limpio, un aeropuerto higiénico, con un personal preparado. Un aeropuerto que incluso no tiene los problemas que tienen los otros aeropuertos dominicanos, que están viciados y donde la corrupción campea. Y hay casos que fueron desechados en el gobierno de Danilo Medina y de Leonel Fernández, de acontecimientos que surgieron en aeropuertos del país. Dice que el aeropuerto de Punta Cana en el año 2019 fue el número uno en cuanto a movimiento de pasajeros internacionales y responsable del 49.25% del total de tráfico desde y hacia la República Dominicana, con una cifra equivalente a 7.106.258 pasajeros. Además, el informe que hemos recibido destaca que es el segundo con mayor tráfico aéreo en todo el Caribe, superado por la Isla Verde de San Juan de Puerto Rico, el aeropuerto de Isla Verde de San Juan de Puerto Rico.
Entonces, ¿cuál es la razón de que el presidente emitiera este decreto y no aguantó el fuete? Sabiendo esto que estoy diciendo, ¿por qué no aguantó el fuete para decirle a Luis Abinader y a su equipo de transición lo que quedaba en carpeta? No, un golpe bajo, un golpe sucio, presidente Medina. Como está usted acostumbrado a tratar a los dominicanos de una manera baja, de una manera desleal, porque ustedes los PLDistas son eso, igual que lo están metiendo al país en un cuello de botella, tratando de acorralar a las nuevas autoridades, dejando una deuda espantosa que no hay quien la brinque. Malo por usted, presidente Medina. Sacó cero con este decreto. Usted sacó cero, presidente Medina. Ojalá que Luis Abinader y su equipo puedan reanalizar y reorganizar el desorden que le ha de entregar el próximo 16 de agosto esta cosa que se va por suerte, que se llama Danilo Medina Sánchez, el peor presidente de la historia política y democrática de la República Dominicana.